Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y ya verán cuánto es así. Bueno, hoy es un día de aniversarios, independientemente de que usted, para variar, si está en otras latitudes, nos pueda ver en diferido. Nos estamos refiriendo al 11. Para los latinoamericanos bien nacidos, lo importante hoy es, sin descartar otros, el hecho de que hace 41 años, hay que recordar cosas hoy, la muerte del presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, el miserable golpe que después trajo lo que trajo y durante cuánto tiempo. Al norte del hemisferio, los que propinaron toda la ayuda, ¿no?, y para ese golpe, recuerdan hoy el aniversario del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, o la caída de un avión en Filadelfia. En primer lugar, hay que repetir lo que dijimos siempre: nunca un avión se estrelló contra el Pentágono. Eso fue parte de la preparación para justificar todas las acciones guerreras que vinieron después. Eso fue un Pearl Harbor más o menos modernizado. No hay duda que sí se estrellaron contra las Torres Gemelas. Pero las Torres Gemelas, en todas las imágenes que tuvimos, tenemos y que ustedes pueden revisar en sus páginas web. Mire, yo hice un curso en Estados Unidos, y el curso de política exterior, ¿no?, la Escuela Fletcher, de costa a costa de Estados Unidos. Y el almuerzo de despedida fue en el restaurante del penthouse de una de las Torres Gemelas. A eso, cuando uno se para allá arriba, uno tenía una idea de lo que era eso. Ahora, ¿qué tenía todo alrededor? De una densidad gigantesca. ¿Por qué las Torres Gemelas, con el impacto de un avión, esa gigantesca estructura, por qué se caen sobre sí misma y en forma escalonada y repetida, piso por piso, pam, 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 sobre sí misma? Eso tiene una sola explicación: autodestrucción controlada. ¿Y por qué el edificio número 8, que estaba a 200 metros y que no tenía nada que ver, pero era el cerebro electrónico donde se controlaba todo lo que ocurría en las dos torres, se incendió y se destruyó igual, pum, 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 y estaba a varias cuadras? Eso fue una miserable operación para poder justificar ataques. Tenemos respeto por las víctimas, fueron víctimas, pero eso fue otro Pearl Harbor. General Curtis LeMay, antes de la Segunda Guerra, había dicho: somos susceptibles a un ataque aéreo por un enemigo potencial como Japón en nuestra base de Hawái. Ahora, ¿qué pasó el día del ataque a Hawái? Ninguno de los portaaviones estaba en puerto, pese a que era domingo. ¿Por qué? Porque los portaaviones lo necesitaban después para hacerle la guerra a Japón. El mundo está lleno de hipocresías de ese calibre, pero la realidad es la que intentamos mostrarles. Ahora vamos a ver, con los acontecimientos en pleno desarrollo, los rituales característicos y, desde luego, el respeto a los muertos. Esto no es cualquier cosa. Estados Unidos recuerda el aniversario del 11S. Y se hace bajo la amenaza al radicalismo islámico. Otra vez, un manejo de la opinión pública con el respeto a los muertos, que si fueron víctimas, de la cual fuera fue la causa, fueron víctimas. Crear una carga emocional para justificar la lucha en el Lejano Oriente y en cualquier lugar contra lo que consideran el peor enemigo ahora, el radicalismo islámico. I know you're looking down at us and smiling. I love you and I always will. Hoy hubo testimonios, hubo
nombres y apellidos de los que murieron en esos episodios. Y desde luego, lo de siempre, los que prestan servicio a la sociedad, policías, bomberos. Bernard C. Brown II. Janice Julius Brown. Lloyd Stanford Brown. Patrick John. Tal como en el monumento a Vietnam, la gente calca sobre papeles por el bajo relieve los nombres de las víctimas que le son cercanas. Mientras tanto, Obama y su esposa Michelle y el vicepresidente Joe Biden hicieron un momento de silencio en la Casa Blanca en Washington a la hora exacta en que el primer avión secuestrado por terroristas se estrelló contra una de las torres del World Trade Center en Manhattan el 11 de septiembre del 2001. Dorothy Ama Diarubo. Jacqueline Donovan. Unas 3.000 personas fallecieron en los ataques a las torres con sendos aviones que provocaron lo que no provocó nunca un caso así, el derrumbamiento de ambas torres. Tal vez algunos no recuerden, pero después de terminada la Segunda Guerra, un bombardero B-25 cargado de combustible se estrelló contra el Empire State, que es bastante menos corpulento que lo que eran las torres. No pasó nada. Lo que pasó es que uno de los motores bajó por el pozo de un ascensor y el otro atravesó y salió por el otro lado y le arruinó la vida a un pintor que tenía un estupendo taller en un penthouse. Pero los rituales son los rituales y los muertos merecen respeto. Respecto del Pentágono, puede haber sido un misil, pero un avión nunca. El Pentágono tiene 4 pisos sobre la superficie y para que un avión grande pueda pegarle sin dejar los restos antes en tierra, los motores, lo que sea, hay que ser un superpiloto. Ahí tienen los 4 pisos detrás y ahí está en el homenaje a Obama. Ahí lo que pegó fue un misil y fue parte de la preparación para justificar lo que vino después. Alguien se preguntó por qué las autoridades estadounidenses mandaron retirar todas las cámaras de seguridad que había en todos los edificios cercanos al Pentágono. Los ataques del 11-S habían provocado en su momento la invasión de Afganistán por parte de la coalición liderada por Estados Unidos para desalojar al régimen talibán. Y 2 años más tarde, los estadounidenses lanzaron otra guerra contra Irak, acusando al por entonces presidente Saddam Hussein de ocultar armas de destrucción masiva. El nuevo aniversario de los atentados tiene lugar justo después que el anuncio de Obama de que su gobierno está listo ahora, a él le toca el turno, para lanzar ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria, poniéndose al frente de una amplia coalición internacional para destruir a ese grupo armado radical. Y sigue el mismo ciclo. Rejuvenecido, los 4 pisos del Pentágono, ahí lo tienen. Un avión de línea para pegarle a eso y no dejar antes los motores y la nariz por el camino. Se supone que hay que calcular una rata de planeo descendente con muchísima eficacia. Porque déjeme decirle, cuando se podía volar cerca del Pentágono, a mí me tocó volar algunas veces, el Pentágono desde el aire se ve chiquitico, enorme, pero bajito. Para poder calcular la rata de descenso y pegarle a esos 4 pisos, hay que ser un superpiloto.
Eso fue un misil, no un avión. Hubiera dejado por lo menos los motores antes en el césped, ¿no? Mandaron retirar todas las cámaras para que nadie tuviera. Pero se olvidaron de una en una gasolinera. Todd M. Beamer. Por supuesto que hay que tener respeto por los muertos. Y mucho. Porque ninguno de ellos tenía por qué haber muerto. Esto fue el pretexto para poder lanzar las guerras a nivel internacional. Como lo fue Pearl Harbor en su momento. Cuando Curtis LeMay había advertido que Pearl Harbor podía ser objeto de un ataque aéreo de Japón. Marion R. Britton. Lo mismo en Pensilvania, donde se supone que se estrelló un avión de pasajeros, donde nunca vimos ni siquiera la cola, los bloques del motor. Naturalmente, nadie va a ir a respetar el dolor de las víctimas. Pero aquí hubo una mano maestra. En las Naciones Unidas hubo un minuto de silencio, como corresponde. Y el presidente de la Asamblea General, en este momento por rotación, el inglés John Ashe. In observation of 9/11. Antes de empezar, tal vez deberíamos hacer un minuto de silencio por los hechos del 9/11 y también en el reconocimiento del mundo desigual y conflictivo en el que vivimos, que está lleno de intolerancia, la desigualdad de género y la opresión. Un minuto de silencio, por favor. Gender inequality and oppression. A minute of silence, please. Venida menos la Asamblea General. Esto es, no es la tradicional, enorme, imponente sede de la Asamblea General. Pero ahora es lo que están sesionando hasta que se recuperan otras estructuras. Good morning, one and all. I would like to warmly welcome you. Ante estas circunstancias, el presidente Barack Obama encuentra argumentos para lanzar otras ofensivas de tipo militar. Y el premio Nobel de la Paz, premio a priori, ¿no? Se lo dieron antes de que comenzara a gobernar. Salió hoy a dar algunas de las declaraciones que se esperan en estos casos para justificar nuevas agresiones a nivel internacional. Fue una transmisión desde la Casa Blanca, como es habitual en estos casos, para fijar posiciones. Es una especie de ritual antes de cada acción guerrera, ¿no? Naturalmente, hay diferentes interpretaciones. Aquí, algo de lo que dijo. My fellow Americans. Moreover, I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate. Como estadounidenses sacamos fuerzas de ustedes porque su amor es la máxima respuesta al odio de aquellos que nos atacan, como lo hicieron aquella mañana azul y radiante. Trataron de hacer algo más que derribar edificios o asesinar a nuestra gente. Trataron de romper nuestro espíritu para poder demostrar al mundo que su poder para destruir era mayor que nuestro poder para perseverar y construir. 13 años después de que unas metas pequeñas y odiosas conspiraran para rompernos, Estados Unidos se mantiene alta y orgullosa y guiada por los valores que nos sostienen. Solo creceremos más fuertes. Vamos a aumentar nuestro apoyo a las fuerzas que luchan en estos territorios sobre el terreno. En junio desplegué varios cientos de militares estadounidenses en Irak para evaluar cómo podemos apoyar mejor a las fuerzas de seguridad iraquíes. Y ahora que esos equipos han completado su trabajo e Irak ha formado un gobierno, vamos a enviar otros 475 miembros del servicio a Irak. Como he dicho antes, estas fuerzas estadounidenses no tendrán una misión de combate. No vamos a ser arrastrados a otra guerra terrestre en Irak.
pero son necesarios para apoyar a las fuerzas iraquíes y kurdas con entrenamiento, inteligencia y equipos. And any time we take military action, there are risks involved, especially to the servicemen and women who carry out these missions. But I want the American people to understand how this effort will be different. Tengo la autoridad para hacer frente a las amenazas del ISIS, pero creo que somos más fuertes como nación cuando el presidente y el Congreso trabajan juntos. Así que celebro el apoyo del Congreso para este esfuerzo con el fin de mostrar al mundo que los estadounidenses se unen para enfrentar el peligro. No van a involucrar a las tropas de combate estadounidenses luchando en suelo extranjero. No lo voy a hacer. Esta campaña de lucha contra el terrorismo se libra a través de un esfuerzo constante e implacable para sacar al ISIS de donde quiera que existan, utilizando nuestro poderío aéreo y nuestro apoyo a las fuerzas asociadas sobre el terreno. Esta estrategia de sacar a los terroristas que nos amenazan mientras apoyamos a nuestros socios en los frentes de batalla es la que hemos seguido con éxito en Yemen y en Somalia desde hace años. Y es compatible con el enfoque que esbocé a principios de este año para usar la fuerza contra cualquiera que amenace los intereses fundamentales de Estados Unidos. Dios bendiga a los Estados Unidos, Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas. En Times Square, en Nueva York, las cosas tenían otra lectura. Todo el mundo recuerda este aniversario y desde luego era primera plana todo lo vinculado a ella en los principales medios de comunicación. La gente en la calle sí sabe, en las encuestas lo ha dicho, que pueden ser objeto de nuevos atentados, viven con el temor, pero han aprendido a combatirlo a su manera en el estado de ánimo y a asumir que puede volver a ocurrir, pese a todos los pesares. Amenaza de terror y preocupación en el aniversario del 9-11, decían muchos de los titulares de prensa. Hay una tensa calma. Las cosas siguen business as usual. Pero algo flota en el ambiente y la gente interrogada veía los elementos de comando con fusiles de asalto. John McQuarrie, un neoyorquino cualquiera que pasaba por ahí, dijo: pienso que realmente han hecho un lindo trabajo hoy, ¿no? Esta noche se han portado bien, necesitaban reunir a la gente. Creo que Obama dijo algo bueno. Yo no soy fanático de Obama, pero siento que anoche estaba demostrativo y de gran alcance, y es de esperar que pueda reunir las tropas y nos pueda enviar un mensaje. Y Trisha decía: definitivamente es miedo lo que siento y lo que siento en el ambiente, y creo que estas cosas siempre van a estar ahí de una forma u otra. Bueno, tenemos un líder que está ahí fuera y consciente, tratando de ser lo más preparado posible para hacer frente a esta amenaza. Richard Norris dice: nada importante ha ocurrido aquí en la ciudad de Nueva York por un tiempo. Nueva York es Nueva York. Si va a pasar aquí, va a suceder. Yo creo que ha tomado la precaución como su forma de lidiar con la situación, pero las cosas van a suceder en Nueva York, no importa qué. Diane Bass dice: creo que lo hizo muy bien Obama. Él acaba de poner un poco más de confianza en el pueblo y eso es bueno. Allá, estamos allí ahora, básicamente teniendo cuidado de Al-Qaeda, cuidando al Shabab, más o menos el cuidado de todos los militantes que están allá. Hey, hay que añadirles al juego, ¿qué diablos? ¿Cuál es la diferencia? Hey, they just add them into the game. What the heck? What's the difference? Los estadounidenses definitivamente temen que ocurran nuevos ataques similares al del 11S. Una encuesta CNN-ORC indica un 53% de los estadounidenses creen que es posible que ocurran actos de terrorismo en estos tiempos, un incremento en comparación al 39% que se registró en 2011 durante el décimo aniversario de los ataques que mataron a 3.000 personas. Se siente en la calle, ¿no? Es posible que el cambio se deba a las nuevas preocupaciones por el ISIS y que 7 de cada 10 estadounidenses creen que el grupo militante opera ya dentro de Estados Unidos y pudiera cometer algún gran acto de terrorismo en cualquier momento. Los resultados de las encuestas, bueno, Times Square es el ombligo de Nueva York, ¿no? Los resultados de las encuestas indican que mientras todo sigue como habitual, en este ambiente, incluso en los crawl que hemos visto, que son característicos de las noticias allí en Times Square, las cosas no están para tranquilidad de nadie, ¿no? Mientras tanto,
Esto es el otro aniversario, el que nos toca de cerca, Santiago de Chile. Chile conmemora el 41 aniversario del golpe de Estado sangriento que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende, con un ambiente tenso y medidas especiales de seguridad, y lo que se ve en las calles es lo que están viendo. Al Palacio de la Moneda, escenario de una ceremonia que encabezó la presidenta Michelle Bachelet y a la que el gobierno ha invitado cerca de 500 personas. Bachelet, única oradora de la ceremonia, y su discurso se centra en la figura del presidente Salvador Allende, que un 11 de septiembre de 1973 presuntamente se quitó la vida en la sede del gobierno en medio del bombardeo de la Fuerza Aérea y los militares golpistas liderados por el tristemente célebre Augusto Pinochet. La gente en las calles ha tomado hoy las cosas por su mano. Disturbios, barricadas en los barrios populares. En el Palacio de la Moneda, la cosa era diferente. Bachelet, única oradora. Los descendientes de el presidente Allende. Lo he dicho estos días y lo repito hoy. Es el momento de hermanarnos en la verdad. Y para ello es fundamental que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen. Patricio Aylwin no estuvo, dijo que tenía un resfriado. Palacio de la Moneda, familiares de Allende, junto con la jefa de gobierno. Retrato nuevo, inaugurado con motivo de este aniversario. Escritorio y el diván que tenía allí el presidente Allende. Al aniversario se suman para las autoridades la preocupación del atentado explosivo el lunes pasado en un local de comida aledaño a la estación de metro Escuela Militar en el barrio capitalino de Las Condes. La policía y la fiscalía investigan lo que el gobierno define como un acto terrorista y sospechan que detrás del ataque están los grupos anarquistas, dicen ellos, que han colocado decenas de artefactos explosivos. Monumento Allende, siempre un símbolo. Banderas rojas y marchar cantando la Internacional. También en el ámbito internacional, para las agencias, es importante lo que dijo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y esto, por supuesto, fue recogido por las agencias internacionales, tomando las imágenes que les mostramos. Tenemos del sistema público de financiamiento. Y Venezuela en 15 años de revolución, lo que ha demostrado es que cumple sus compromisos. Y este año no será excepción. Estamos listos para seguir cumpliendo nuestros compromisos internacionales completico, al pelo pues, hasta el último dólar. Y seguir trabajando en la reingeniería financiera de los compromisos de los años por venir, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Una estrategia financiera para garantizar las divisas, el desarrollo, el trabajo. Una alianza productiva. También fue noticia el general Rodolfo Marco Torres para las agencias internacionales como vicepresidente y ministro del área económica. La estabilidad del sistema cambiario. Fortalecerla. Establecer tasas de cambios cónsonas con las finalidades que se otorgan a las divisas. Venezuela se encuentra en plena capacidad de cumplir con los compromisos internacionales adquiridos. Es por ello que no se justifica desde el punto de vista
el objetivo de calificaciones que reciben nuestros instrumentos de deuda los mercados internacionales. En primer término, porque nuestros ingresos nos permiten cubrir nuestras necesidades y garantizan el pago de servicios de la deuda externa y deuda interna. Y en segundo término, Venezuela ha mantenido una tradición de solvencia. Conseguir los mil caminos que... Así le dijo el general Marcos Torres, vicepresidente y encargado de toda la gestión económica. Mientras tanto, en otras latitudes, el aniversario representaba profundos y postergados sentimientos, como en Cataluña. Monumento a Rafael Casanova y Arturo Mas, líder regional de Cataluña, decía: si los escoceses tienen derecho a decidir su futuro político, ¿por qué no el pueblo catalán? Así creo que desde el punto de vista catalán, las dos principales consecuencias del referéndum escocés serán el reconocimiento de los líderes europeos de la posibilidad de la independencia de Escocia y, en segundo lugar, para iniciar negociaciones muy rápidamente con el objetivo de mantener a Escocia dentro de la Unión Europea. To start very quickly negotiations with the goal to keep Scotland within the European Union. Y luego, haciendo gala de políglota, señaló que Cataluña es una nación con su propia cultura, lengua e historia y con sus propias instituciones. Avec une langue, avec une histoire, avec des institutions propres. Avec surtout une volonté majoritaire. Y por encima de todo, una gran mayoría de personas que quieren decidir su propio futuro. Si todo esto es cierto, ¿por qué no es así? ¿Por qué no tienen los mismos instrumentos que Dinamarca o Austria tienen? Son países similares en población, poder económico y competitividad. ¿Por qué no? Dijo Arthur Mas. En ouverture économique. ¿Por qué no? Solemnemente este 11S se conmemoraron los 300 años de cuando las tropas españolas bajo Felipe V tomaron el control de la ciudad condal, poniendo fin a la regla independiente de la región. El Día Nacional de Cataluña este año es de particular importancia como un referéndum sobre la independencia de España se ha fijado para el 9 de noviembre. Una encuesta reciente sugiere que el campamento de la independencia de Escocia sí podría ganar su voto. El 18 de septiembre ha cautivado también a los separatistas catalanes como tema fundamental. A diferencia de la boleta electoral escocesa, un voto en Cataluña no daría lugar a la secesión. Los catalans, avui comencem una nova etapa. Recordem la història, però ens projectem el futur. Creo que nosotros los catalanes debemos iniciar una nueva era en la actualidad. No solo estamos recordando nuestra historia, sino también proyectando nuestro futuro como nación. Yo siempre me he sentido catalana, no española, sino catalana. Y avui es una culminación, y como yo, muchísimos catalans que no nos han dejado ser catalans a Cataluña, avui será el momento y avui será, y a ver si el día 9 podemos culminar con las votaciones. En todo caso, como dice el... la conseja popular, salud e forza al canut, elio conficarlo. Bueno, la situación hoy es de interesantísima recuperación de la voluntad de los catalanes de ser independientes. Y desde luego esto es otro dolor de cabeza para la conducción de España en su totalidad, y no es la única región que tiene esa intención, desde luego. Cosas veré de Sancho. La realidad en los mercados: precio del crudo venezolano, $92.58, estable. La cesta OPEP levemente a la baja, $95.93. El West Texas al alza, $93.04. En misma tendencia el Brent del Mar del Norte, $98.32. El oro levemente a la baja, $1.240.15 la onza Troy. Al alza el precio del café. El quintal quedó en $185.53. El precio del cobre, 6.868 redondos la tonelada, también al alza. Levemente a la baja el níquel, pero a buen nivel, 18.750 la tonelada. 1,29 estable el euro respecto a la divisa estadounidense.
hora exacta de un corte y no veo hasta ahora en los monitores de los satélites nada que mejore lo que le hemos informado o lo que tenemos previsto para el segundo bloque. No se lo pierdan, está interesante. Ya volvemos. La historia oculta de los personajes más polémicos del mundo. Conozca qué se esconde tras el poder, su vida y su obra. Expediente, todos los martes, solo por teleSUR. teleSUR Weekly Roundup. A recap of the past week's top stories. Watch it on telesurtv.net/English. Este viernes, en Cruce de Palabras, Marayira Chirinos conversará con Ricardo Armando Patiño Aroca, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador. Ahondarán sobre la segunda conferencia ministerial de estados afectados por intereses transnacionales, los planes futuros de UNASUR y la decisión de Naciones Unidas sobre los fondos buitres. Cruce de Palabras, este viernes, solo por teleSUR. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración entre fronteras. Todos los jueves, solo por teleSUR. From London, an interpretation of current world politics as presented by the activist, writer and historian Tariq Ali. The emergence of the United States as a global empire. The world today, only on telesurtv.net in English. La cultura es factor clave en la construcción de sociedades sostenibles y equitativas. Vidas es la puerta abierta para descubrir las voces que reafirman la diversidad y riqueza de nuestra América. La resaca muerte no me encuentre. Patrimonio, herencia, valores y experiencias de arte y cultura. Todos los domingos, solo por teleSUR. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y, como les decía, hay similitudes dentro de sus diferencias, pero hay una meta común. No solo en lo que trae de cabeza al gobierno de su graciosa majestad británica, que es el deseo separatista de Escocia, con un altísimo porcentaje de votación por el sí, y el paralelismo que ocurre en Barcelona y en toda el área de Cataluña. Esto naturalmente merece una ampliación, porque hemos recibido algunas informaciones de lo que ha ocurrido hoy para ampliarles al menos lo del movimiento independentista catalán, y queremos compartirlo con ustedes porque nos resulta simpático ese movimiento. Y vean lo que ingeniaron, ¿no? Los colores de la bandera nacional en kilómetros y kilómetros de avenidas. Esto fue un trabajo importante de movilización. Lo que aquí vemos es la demostración de que Cataluña celebró su fiesta nacional pensando también en lo que ocurre en Escocia, ¿no? En 1714, en Barcelona, lo que estamos viendo desde el aire, las tropas borbónicas entran a una ciudad que acaba de capitular tras 14 meses de sitio. Se avecina la victoria de Felipe V en la Guerra de Sucesión, quedarán abolidas las instituciones catalanas y empezarán 300 años de tensiones postergados nacionalistas. A las 17 y 14 horas local, y no por casualidad, los independentistas catalanes celebraron la efeméride, la diada. Quieren tomar las calles de Barcelona para hacer una demostración de fuerza de cara a la consulta de autodeterminación del próximo 9 de noviembre.
tenim una cosa dins, que és l'emoció, la voluntat d'un poble que ha sortit al carrer i que vol dir-hi la seva. Escolteu-me, nosaltres, el poble, estem parlant. Decidim el nostre present... A les 17:14, hora local, y después vinieron los oradores. Lo hacen con un ojo puesto en el Reino Unido, y esta diada llega en vísperas del referéndum sobre la independencia de Escocia, una convocatoria similar a la catalana. Pero hay diferencias. Los niveles de autonomía de los que disfruta Cataluña en la actualidad son bastante mayores que el de lo que disfrutan los escoceses. Y sobre todo la actitud de Londres y Madrid han sido diametralmente opuestas. Las autoridades españoles consideran ilegal la consulta catalana y rechazan su celebración. Los catalanes en las calles parecen tener otra opinión y son absoluta mayoría. El error de negar el voto, dicen algunos. El gobierno español insiste en la ilegalidad de la consulta según las leyes y la Constitución. Pero el presidente de Cataluña, el nacionalista Artur Mas, no da un paso atrás. Los españolistas de Cataluña también se reunían en Barcelona. El empeño de los independentistas. Una jornada com avui en què el nostre poble reivindica el dret a votar i sobretot el dret a la independència. Cataluña clama por su independencia. Y es de una absoluta y aplastante mayoría. Tampoco faltaban los que manifestaban en contra, ¿eh? Pero aquí la mayoría era a favor. Només, tenim incomprensió, intolerància, amenaces, actituds antidemocràtiques absolutament. Vull dir, aquesta gent... Esta gente siempre ha estado en el camino de no cambio y nosotros no estamos con ellos. Nosotros sí queremos cambio, queremos igualdad de condiciones, queremos respeto, somos catalanes y estamos diciéndole a España, yo soy catalán. Volem votar. La gente quiere votar por su independencia. The only possible change is for the effort of the international community. It's the only way. No esperamos nada bueno del gobierno español y por el contrario lo que tenemos es incomprensión, intolerancia. El único posible cambio y el esfuerzo de la comunidad internacional, el único camino aquí para el gobierno español es que pueda entender el cambio. España tiene que cambiar su opinión sobre esto. Siempre ha sido así, es imposible el diálogo. ¿Y de qué sirven las cosas hechas por las buenas de manera adecuada? Porque queremos votar. Y incluso el primer ministro Rajoy dice que las cosas no van por ahí, decía. Independencia es progreso. Y otros decían, nosotros queremos seguir perteneciendo a España. Cataluña es España. Ahora o nunca. Bueno, masa crítica hay, ¿no? Cataluña no es España, decía contundentemente este otro cartel, replicando a los que decían que sí es y debe seguir siendo parte de España. Clamor por la independencia en forma absolutamente mayoritaria. Una dama decía, desde pequeña y gracias a mi familia me he sentido independentista. Contra la manipulación separatista de la historia, catalanidad es hispanidad. Ahí venía la contra. ¡Cataluña es España! ¡Cataluña! ¡Catalanidad es España! ¡Cataluña siempre!
hispanidad. Los que estaban por mantenerse con España eran minoría, pero no eran menos ruidosos. Y además banderas escocesas, flamencas, vascas y gallegas se mezclaban en la estelada independentista catalana en Barcelona. Resultado, este movimiento independentista en toda Europa es irreversible, gritaba Gavino Sale, un diputado independentista del Parlamento Regional de Cerdeña, junto al mercado del Born, donde se encuentran las ruinas de la Barcelona asediada en 1714. Esta diada de hoy marca el 300 aniversario de la caída de Barcelona en manos de las tropas del rey Felipe V en 1714. La gente por el sí y la gente por el no, en todas latitudes y en Escocia, por supuesto, lo marcaba la gaita, que no es indiferente en España, puesto que hay muchos, sobre todo los gallegos, que la usan. John Lewis. Gordon Brown decía, ahora como ustedes acaban de escuchar en los dos últimos días de John Lewis, ha salido y dice que los precios serán más altos en Escocia. Las compañías petroleras han dicho, British Petroleum, Shell, que la inversión se reducirá en Escocia. Standard Life dijo que su propia perspectiva y de las instituciones financieras, los trabajos serán menores en Escocia. Sabemos que la brecha fiscal que ha llegado a ser conocida por el Partido Nacional Escocés para el Estado Independiente es por lo menos 6 mil millones de dólares. Y Ian Wood, el experto petrolero, dijo ayer que estaban exagerando los ingresos del petróleo en Escocia. Pero yo os digo, Alex Salmond, usted puede tratar de descartar alguna de las advertencias algunas de las veces, pero no se puede descartar todas las advertencias todo el tiempo. Aplausos para Gordon Brown, y luego dijo, hay una más justa, cierto, más seguro, más rápido manera de satisfacer las aspiraciones del pueblo de Escocia. Y eso es mediante la adopción de las propuestas que hemos presentado para un parlamento escocés más fuerte en el Reino Unido, sin tener que pasar por el caos y la perturbación de los campos de minas, de lo económico, y encontraríamos así una forma más suave de ir a la independencia. Luego, en esta entrevista dijo, casi todas las personas de edad avanzada que conozco quieren mantener su pensión de retiro del Reino Unido. Han pagado la pensión toda su vida, han ingresado en la hacienda del Reino Unido, esperan recibir su jubilación y sienten que es mucho más seguro, más estable, más que nada, el Partido Nacional Escocés puede proponer. Y la razón es que compartimos los costos entre los 63 millones de personas en todo el Reino Unido y luego nos asignan los recursos de acuerdo a donde la necesidad es mayor y porque Escocia ha conseguido más pensionistas y porque Escocia tiene más pensionistas con mayores necesidades, incapacidad, algunos son más pobres que otros. Como resultado de eso entonces recibimos 425 millones de libras más de nuestra parte de la población. Hay un gran beneficio a Escocia en ser parte del sistema de pensiones del Reino Unido. There is a huge benefit to Scotland in being part of the UK pension system. And then we distribute resources accordingly. Y luego buscó otro argumento. Dijo, ahora como ustedes acaban de escuchar en los dos últimos días, John Lewis salió con eso, pero la realidad es la que les acabo de decir. Referéndum en Escocia, cafecito, tiempo siempre hay para la tertulia. David Fairweather, de 25 años, dice, yo diría que estoy indecisa, pero me estoy deslizando hacia el sí. Mientras se deslizaba, aumentaba una gran ingesta de calorías con platos tradicionales. Pero independientemente del resultado, me voy a quedar. Así que, si lo es, Escocia se independiza, me quedo. Estoy feliz donde estoy. Y la idea de dejar no cruza por mi mente, para ser honesto. Otro joven de 21 años, Adam Gorey, recién titulado como mecánico de automóviles, cuya familia poseía una compañía dedicada al ramo, también tenía una opinión al respecto y decía, creo que probablemente me quedaré donde estoy. No creo que me incline a desplazarme a cualquier lugar
a menos que hubiera algún cambio drástico de inmediato. No falta trabajo allí, por supuesto, pero los jóvenes deberían estar bastante más involucrados en un hecho tan trascendente, pero parece que los de mayor edad se enganchan más. Los jóvenes están resultando un poco más pragmáticos o menos patrióticos, según los independentistas. Creo que probablemente me quedaré donde estoy y no creo que me incline a desplazarme a cualquier lugar a menos que hubiera algún cambio drástico y de inmediato. Por lo que he oído por ahí, los cambios no serán tan fuertes, pero sería gradual para empezar, así que estoy seguro de que todos vamos a ser capaces de gestionar la superación de cualquier obstáculo que venga a través de la independencia. Creo que puede ser una cosa buena en general. McAllister es el artista del tatuaje que estamos viendo trabajar aquí en el Red Hot de Edimburgo. Rojo caliente y azul, una sala del tatuaje que lamentablemente también está de moda allí, ¿no? Y él dice, mientras sale adelante con lo que es su modus vivendi, yo no me veo como muy joven. No me veo como la mayoría de ellos, pero veo un montón de jóvenes aquí muy entusiasmados con las perspectivas de cambio. Vivimos en una, bueno, cuando en un país han sido tantas las personas que han estado como interruptores de tierra en su campo, que ha venido a ser Escocia, ¿por qué no podemos lograr actuar como un país independiente? Es como si casi una gran parte del tiempo se nos fuera entre las manos. Nos sentimos como los escoceses, sabemos que los logros han sido absorbidos por el gobierno británico, pero seguimos sintiéndonos escoceses. En las verdes colinas de Escocia y en la hermosa capital, le digo, realmente es interesante. Cuando estuvimos allá, lucía exactamente igual, pero no siempre había un día tan luminoso. Muy interesante recorrer Escocia. Bueno, aquí estamos bien lejos, en Irak. Lo que sí, llegan reinas, armas del Reino Unido, ¿no? De Inglaterra. Y este obviamente es un transporte militar, un C-130, donde lo pongan. ¿Por qué este cargamento de armamento del Reino Unido para Irak? Bueno, definitivamente quieren meter la mano en el avispero. Y el ministro de Defensa, a través de este pietaje que ha sido grabado solo por los camarógrafos militares, ha dado a conocer el envío de lo que evidentemente va a ser lanzado por paracaídas en la zona de los kurdos, en Irbil. Esto contiene ametralladoras y 500.000 rondas de munición y tienen que llegar en las próximas horas. Probablemente lo lancen por paracaídas y de noche, ¿no? Se involucran. Bueno, por allá vemos un tornado, obviamente estamos en una base de la Real Fuerza Aérea. Se involucran demasiado y esto puede tener un costo, ¿no? Vuelo nocturno, instrumental total, y la idea es, ya con la compuerta de cola abierta cuando lleguen allá, toda esta carga que está en las redes, entregarla en el lugar y en el momento oportuno. Unos van, otros vuelven y otros siguen cargando. Esa es la decisión política, pero de consecuencias militares, tomada por el gobierno del Reino Unido. Y esto supone meter la mano hasta el codo en la situación interna de Irak, que está bastante comprometida. A nivel más terráqueo, esto es Bagdad y la destrucción. La hermosa Bagdad que conocimos aún en tiempos de guerra, estaba impoluta, tenía un movimiento económico intenso, se podía comprar lo mejor de Europa, parece que está reducido a esto. Bueno, el hecho es que vino de visita el secretario de Estado, John Kerry, y el resultado, más atentados, y mueren 30 durante la visita de John Kerry, como para enviarle un fuerte mensaje a él y al gobierno de Obama. En el Nuevo Bagdad estalló un coche bomba contra un puesto de la policía y un suicida detonó el cinturón de explosivos que llevaba adosado al cuerpo en medio de un cine.
Según el último recuento, las dos primeras explosiones registradas en el barrio de mayoría chiita de Nuevo Bagdad, hubo no menos de 20 muertos y casi 60 heridos de diferente gravedad. El segundo atentado tuvo lugar al caer la noche en la zona de Al-Ghadir, en el este de la capital, donde varios vehículos explotaron en forma consecutiva. Al menos 110 personas sufrieron. Bueno, este es un avión familiar, ¿no? Es el Departamento de Estado volante. Esto es Jeddah, Arabia Saudita. Llega John Kerry. Y John Kerry viene a mantener contactos de alto nivel para presentar con detalle el plan de Obama para una nueva campaña militar contra el Estado Islámico y tratar de venderlo al príncipe Saud al-Faisal y a toda la familia, ¿no? Cualquiera sea el caso, la situación es lo suficientemente complicada como para que todos quieran saber de primera mano del enviado de Obama como secretario de Estado cuál es la posición, lo que se dice en cámara y lo que no se puede decir en cámara. Hubo alguna declaración ante las cámaras, pero evidentemente una breve declaración que no tiene nada que ver con toda la tremenda agenda que se manejó allí en secreto, porque además hay mucha preocupación. Kerry dijo: voy a decir que es un placer para mí estar de vuelta en el Reino de Arabia Saudita y lo agradecido que estoy a su majestad el rey Abdullah y con el príncipe al-Faisal, el ministro de Relaciones Exteriores, porque es un anfitrión de esta reunión de hoy y es una reunión tan importante y con tantas ganas de comenzar nuestras discusiones. Así que gracias, como diciendo, ya retírense. Ahora, Kerry llega a Arabia Saudita para lograr el apoyo regional a la coalición contra el EI. Y Kerry participa en Jeddah en una cumbre con representantes de Arabia Saudita, de Kuwait, de Emiratos Árabes, de Estados Unidos, de Bahrein, Omán, Qatar, Jordania, Egipto y Turquía. Y el jefe de la diplomacia estadounidense inició su gira por la región para impulsar la alianza que quiere lograr Obama. Esto es Arar, Saudi Arabia. Y esto es una zona muy fronteriza donde dice prohibido pasar. Las patrullas son intensas. Arabia Saudita acuerda con Estados Unidos, mientras tanto, entrenar a la oposición siria dentro de su territorio. Metió la mano en el avispero. Se trata de la oposición denominada moderada, apoyada por Estados Unidos en una forma indirecta de intervención descarada, que se inició desde el conflicto interno en Siria, y se declara que el intento de entrenamiento de los milicianos sirios oponentes al gobierno es fortalecer la oposición en Siria para que pueda resistir a los extremistas como el Estado Islámico y al gobierno de Bashar al-Assad. Intervención descarada por parte de Estados Unidos y con el apoyo de Arabia Saudita. Hemos acordado que el Reino de Arabia Saudita y Estados Unidos eran socios en estos esfuerzos, incluyendo la realización de un programa de entrenamiento de los milicianos sirios. Vaya complicación. Mientras tanto, John Kerry dice que el 11 de septiembre aprovechaba el aniversario para llegar a Arabia Saudita y motivar en su manipulación para que se metieran otra vez en el avispero de un nuevo potencial conflicto. Hemos acordado con el Reino de Arabia Saudita ser socios en estos esfuerzos, incluyendo la realización de un programa de entrenamiento y además la rueda de prensa que precedía la intervención del mandatario Barack Obama sobre estrategias de la crisis de Irak y Siria. Tensa situación en todas las fronteras en el área, como podemos ver. La reverberación de las altas temperaturas alteran algunas imágenes lejanas de tiro largo, pero como ven están preparados para eventualmente hacer frente a cualquier situación. Pero nadie se siente seguro, y en Arabia Saudita y en sus fronteras menos, ya vemos cómo las tienen. La presencia de Kerry no es precisamente lo que va a sacar del problema. Pero él fue y trató de tranquilizarlos. Ante la plana mayor, llegó y dijo su discurso. Hoy es 11 de septiembre, 13 años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, las consecuencias devastadoras del odio extremista permanecen frescas en la mente de todos los estadounidenses, en muchos de nuestros amigos y aliados y en todo el mundo. Luego dijo, el presidente Obama diseñó una estrategia unificada, clara y global para apoyar al gobierno de Irak
en hacerse responsable y contribuir a destruir al Estado Islámico de Irak y el Levante, donde quiera que se encuentre, y esa estrategia se centra en una coalición mundial de naciones. That strategy is centered on a global coalition of nations. Y luego, a otra pregunta, dijo, las naciones árabes desempeñan un papel fundamental en esa coalición, el papel de liderazgo de verdad en todas las líneas del esfuerzo, el apoyo militar y la ayuda humanitaria. Nuestro trabajo es detener el flujo de fondos ilícitos y de combatientes extranjeros que el ISIL quiere para prosperar, y ciertamente el esfuerzo para repudiar de una vez por todas la peligrosa ofensiva, la distorsión insultante del Islam, que es la propaganda del ISIL, el Estado Islámico de Oriente y de Levante, que intenta propagarse a toda la región y al mundo. Distorsión of Islam that ISIL propaganda attempts to spread throughout the region and the world. Y luego dijo, este es un momento en donde una de esas raras ocasiones en la historia en que los líderes, por las decisiones correctas, en realidad, pueden doblar el arco de la historia y hacerlo en la dirección correcta. Y finalmente dio el puntillazo. Creemos que vamos a retroceder la maldad del ISIL, lo vamos a hacer retroceder a ellos. Y vamos a luchar por un mundo pacífico y seguro que la gente de todas las naciones, etnias, religiones y sectas merecen. Y para decir eso, tuvo que leerlo. Religions and sects deserve, which is essential to our possibilities of success. Bueno, así las cosas, es evidente que con esta visita del señor Kerry, este compromiso y el anuncio de lo que está haciendo, se va a recalentar bastante más toda esa zona de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Esa que tenemos acá, y volveremos mañana, Dios mediante, cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y podamos contarle la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.